señor Teñido. Destruir, a ver, Colombia. Destruir es destruir y eso no tiene ninguna lectura positiva desde ningún lado. Ah, no. No, ni en inglés. Ah, no. ¿Tú has estado en Corea del Norte? ¿Has estado en Corea del Norte? Pues mira, no. Pues igual. Igual es muy feo. Igual merece la pena destruirlo. O a lo mejor mi primo quiere destruirlo, pero para algo bueno. Yo qué sé, para poner un parking. Toda razón tiene Quique, ¿eh? Porque anoche en El Chiringuito propusieron a sus espectadores que intentaran titular la exhibición del argentino. Y cuando Fermín leyó Los Mejores tuvo algún problemilla que otro. Y es que se ve que a Fermín le puede liar intentar meter a Messi en un titular. Venga. Nosotros habíamos pedido ayuda para que nos... para abrir la portada, para que nos... Normal. Bueno, chicas, ahora mismo en el Barça todos son alegrías, menos para Piqué. O eso ha intentado la prensa rosa, desestabilizar su relación con Shakira por un simple gesto. No. Bueno, pues ya veis que la pareja sigue bien. O Piqué al menos está mejor que Mendoza, un futbolista de la Liga Mexicana al que le ha pasado esta cosa tan horrible. México, ¿eh? Te lo digo, que qué bien que contestó Amaya Salamanca, ¿eh? Ese es el amor del bueno, el que se siente por otro sin dejar de quererse a uno mismo. Y eso que a ella le hicieron preguntas más comprometidas que a Alex, la verdad. Tú, Paula, empieza. Yo he hecho muchas, pero no he hecho la más importante, que es casarme. Esa todavía no. Así que bueno, pero no te, no te cierras. No, no me cierro a volverme loca, a casarme, tener hijos y todo eso. Pero he hecho muchas locuras y me arrepiento muchísimo.